Estamos con José Manuel Calderón, jugador de la NBA. Cuéntame, José Manuel, un poco, hazme una valoración primero de lo que ha sido la temporada pasada. Bien, una temporada, la verdad que ha sido positiva, con el objetivo cumplido de meternos en los playoffs, que era lo que el equipo quería. El año anterior no se habían metido y bien, aunque luego con lesiones no pudimos competir demasiado en esa primera ronda, pero bien, personalmente, bueno, pues con el rol que tengo a estas alturas, ¿no? Cuando hubo lesionados, estar preparado para competir y para jugar minutos, y la verdad es que bien, ha sido un año bueno. Bueno, cuéntame, José Manuel, ¿qué novedad presenta este año el campo? Bueno, pues el viernes viene Billy Hernán Gómez, los niños tendrán la visita de él y estarán aquí, bueno, compartiendo un día, mediodía con él. Y bueno, luego más o menos igual, los 180 niños de casi todas las comunidades españolas, los grupos de GEDEX que vendrán otra vez a compartir unos días con nosotros, y bueno, poco más. Luego al final novedades, por supuesto, todo diferente, ¿no? Al final, en tiempo libre y demás, siempre nos inventamos cosas diferentes para salir un poco de lo que repitan, no hagan lo mismo, pero por lo demás, todo más o menos. En cuanto a tu futuro, ¿cómo se presenta en estos días? Nada, pues esperando un poco, ahora a ver si en la próxima semana veo qué es lo que hay sobre la mesa y realmente elegir cuál es el siguiente paso. Y ya te digo, no sé si será jugar, que todavía es lo que me apetece, o será no jugar más y retirarme. O sea que, pero bueno, en los próximos días tendremos alguna noticia más. ¿La familia juega un papel importante en esa decisión, ¿no? Sí, mucho, mucho, muy, muy importante. Son 20 años de profesional ya y bueno, apetece mucho tener más tiempo de calidad con ellos y sobre todo a estas edades, ¿no? 5, 7 y 9. Y bueno, vamos a ver, ya digo, pero bueno, ahora la semana que viene o así empezaremos a darle un poquito más de vueltas y realmente tomar la decisión que sea. Y ya por último, como referente del deporte extremeño o uno de los referentes, ¿cómo estás viendo a día de hoy, aunque sea en la distancia, el deporte extremeño? Bien, yo creo que bien, yo creo que como siempre, yo creo que tenemos muchos profesionales que están trabajando muy bien, tenemos el apoyo de las instituciones que se intenta apoyar lo máximo posible. Creo que el deporte es importante no solo por el deporte profesional, sino porque al final es importante que los niños hagan actividad física, entonces da igual el deporte que sea, creo que es clave. Y bueno, ahí estamos intentando yo apoyar en lo que podemos a través de la fundación también y intentando ver a los padres y a las familias lo importante que es, pues eso, el que los niños se muevan y dejen un poco los videojuegos y los ordenadores y que, bueno, y que se coma un poquito mejor la alimentación y ese tipo de cosas. Vale, pues muchas gracias, Manuel. Un placer.